Dios nos llama constantemente, todos los días nos llama al servicio principalmente. Yo le estoy hablando a los que son hijos de Dios, pero lastimosamente no lo atendemos o no le hacemos caso. Da gusto venir, congregarnos, escuchar, recibir e irnos. ¿Y en qué momento damos? No estoy hablando de lo económico, de servir. ¿En qué momento le decimos a Dios cuál es mi llamado? Sí, tengo una profesión, sí, estoy en tu iglesia, pero ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo puedo servirte en mi llamado? Y hoy quiero leer con ustedes un pasaje muy bueno, muy lindo, muy importante de la Biblia, donde tiene de protagonista a Jesús y a sus apóstoles, pero, o mejor dicho, a los que iban a ser sus apóstoles. Y esta historia está en Marcos 1, 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. De esta corta historia quiero quitar principios muy importantes sobre el llamado de Dios en nuestras vidas. Así que escúchenme, hermanos y hermanas. Marcos 1, 16 al 20. El título lo ya te dice todo. Jesús llama a cuatro pescadores. No dice a cuatro apóstoles ni a cuatro discípulos. Primero eran pescadores. Miren, esta historia está en dos más pasajes de la Biblia, que está en Mateo y está en Lucas, pero vamos a leer hoy Marcos. Dice así, en el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Qué buena frase esa, ¿verdad? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hermano, dejen un poco sus redes sociales y empiecen a seguirle a Cristo. Lean su Biblia, oren. No tiene nada que ver con el mensaje, pero leí así, me busqué revelador. Y dejando sus redes, no tengo tiempo, pastor, para orar. Vos tenés un promedio de 8 horas por día. No lo digo yo, lo dice en la estadística. Y si no me querés ver tu celular, 8 horas por día en redes sociales, hermano. ¿Qué hora, pastor? Si yo estudio. No, mentira, cada rato entra en WhatsApp, es red social. WhatsApp es la red social más grande en Paraguay, más de 6 millones de usuarios tiene. No es Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni nada de eso. Después están Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todo lo que quieran. Y si le agregamos los streaming, o sea, en pocas palabras, Netflix, Amazon, Disney, HBO Go, de allá monte. Tu problema no es tiempo, es prioridad. Así que se queda este versículo. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén, ¿verdad? Bueno, oren. Continuamos, no tiene nada que ver con la prédica hoy, pero ya tiré la bomba. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Ustedes saben cómo se le decía a Jacobo y a Juan? Entre paréntesis, ¿también? Los hermanos truenos se le decía. Vos no te podías cruzar con ellos, te garroteaban, eran violentos. Eran. ¿Ustedes saben eso? Lean los libros de historia, los hermanos truenos, los hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan. ¿Y cómo se le decía después a Juan cuando ya fue transformado por el Espíritu Santo de Dios? El apóstol del amor. ¿Cómo Dios transforma? De ser uno de los del dúo dinámico, los hermanos trueno, a ser el apóstol del amor. Así que Dios puede hacer muchas cosas todavía con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Acá hay gente, hermano, que si cuentan su testimonio, hay gente que viene así, quiero conocerlo a ustedes porque yo le conozco a don fulanito. Impresionante cómo cambió. Es otro ser humano. Y años decía yo, ay, ya va a volver a ser igual. Ya va a volver a ser igual. Pues no podíamos creer. Y hace años está firme y entonces creemos que realmente cambió y queremos saber qué le hicieron. Porque eso es cuando el Espíritu Santo te toca, hermano. Nada deja igual. Si le dejas también, valga la mala expresión porque Dios no necesita permiso, pero si dejas llevar por Él y ser transformados por Él. Nosotros mismos, mi hermano, yo, el pastor Federico, el pastor Pepi. ¿Alguno conoce el testimonio? ¿Quién conoce el testimonio del pastor Pepi? Que levanten por los brazos. Ah, muchos conocen. Los que no conocen. ¿Quiénes no conocen al pastor Pepi? ¿Le conocen al pastor Pepi? Amoroso, ¿verdad? Ustedes saben que él estuvo en la cárcel por homicidio.
jefe de la barra brava de un club. Eso fue lo más triste todavía. Complicado el club que estuvo. Hasta en eso Satanás jugó muy mal con él. Pero miren lo que hizo. En 8 años Dios transformó su vida. Y vi un pastor que, habla más fuerte porque te escucho. No vas a creer cuando le vea a él. Hace más de 25 años, ya te estoy hablando. 20, sí. 20, 25 años, pasan los años, hermano. Vivan. Así hace Dios la obra, hermano. Hace lo que quiere. Y hace mejor de nosotros. Pero tiene nada que ver con mi mensaje, no sé por qué salimos. Bueno, y no lo que le estoy contando, hasta una obra teatral hicimos de la historia del pastor Pepe. Alguna vez hasta película vamos a hacer en el nombre de Jesús. Porque era un testimonio fuerte. Pasando ahí un poco, ya leí. Y luego los llamó en el 20. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Entendieron la historia? 4 pescadores, Jesús pasaba por ahí. Les llamó, ellos aceptaron el llamado y fueron. Quiero contar esto, escúcheme bien. Cuando Dios me llamó a mí, por ejemplo, yo estaba en lo mío, así como ellos, en mis planes. Jamás en mi vida pensé que haría lo que hago hoy. Nunca, ni me imaginé, hermano. Yo tenía que estar en otra cosa. Hasta ahora sé lo que yo quería hacer. Pero mira dónde termine. Cuando voy a aceptar el llamado de Dios, deja de ser guiado por Él. No sabe dónde vas a terminar. Él te va a ir mostrando por el camino más o menos lo que Él quiere. Pero uno sabe dónde vas a terminar. Pero te garantizo, no tengas miedo. Vas a estar mejor que lo que pensabas. Porque es su llamado. Así como estos hombres, yo estaba en otra, en mis quehaceres, en mis planes. Pero en su misericordia, Dios se fijó en mí, se fijó en nosotros, se fijó en nuestra necesidad de Él. Primero que nada, vio nuestra necesidad número 1 y nos llamó a salvación. Esa es la primera cosa que Él nos llamó, a salvación. 2 Timoteo 1.9, vamos allí, 2 Timoteo 1.9. Segunda Timoteo 1.9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios te llamó antes de los tiempos de los siglos por la gracia puesta en Cristo. ¿Para qué? Para salvación. ¿Quién es salvo acá? Que levante sus manos. Que levante su mano, hermano. Bueno, por esto vamos a orar para que se salve. Dios nos llamó a salvación primero. Entonces le hablo a aquellos que Dios ya le llamó para salvación, porque eso es lo primero que Dios te va a llamar. Antes de decirte tu propósito, tu sueño, tu objetivo, tu visión, Dios está preocupada y ocupado en tu alma y dónde va a estar en la eternidad. Eso para Él es lo más importante. El resto es añadidura. Si tu alma está asegurada a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, después vamos a hablar de otras cosas. Pero primero lo primero. Vamos primero a hacer que vivas. Porque sin Cristo somos como muertos que caminamos, dice la Biblia. Pero con Cristo tenemos nueva vida en Él y vida eterna. Ahí podemos soñar, proyectarnos, podemos agarrar y recoger o atender ese llamado que Dios nos dio. Entonces le hablo a los que ya acudieron a ese primer llamado de salvación. Pero Él, Cristo, fue más allá todavía. No solo nos miró y nos salvó, sino que también nos llamó a servirle. O sea, imagínense, Dios no solamente nos escogió para salvación, sino que también nos usa a nosotros para ser heraldos, dice la Biblia, para ser también instrumento de salvación a otros. Por ejemplo, yo voy a dar una idea. ¿Quién vino por primera vez a la iglesia o conoció a Cristo a través de un amigo o amiga que le habló de Él? Que levante los brazos. ¿Se dan cuenta? Hay gente que fue instrumento de Dios sin ni siquiera hablarle de Cristo. ¿Y cómo? Ven poco ahora al Canal 13. O mandó un versículo o una cápsula que hacemos. No dijo nada y nosotros le instamos a la gente: si no te animas a hablar, al menos compartí, usá lo que Dios te pone en las manos para predicar el Evangelio. Nosotros damos el contenido, sean ustedes los medios entonces.
alguien va a escuchar, alguien va a ver, alguien. Y Dios te está usando ya para su servicio. Pero eso no es todo, hermano. Y antes de nada, quiero hacer un paréntesis y aclararlo acá. Dios nunca jamás va a llamar a un haragán. ¿Escuchado? Tengo que yo meter mi palo, ¿verdad? Dios nunca llama a un haragán. Algo que debemos entender es que Dios no va a buscar jamás a un holgazán. Entonces, joven, y eso que se creen hippies. ¿Qué? ¿Por qué no estudiar, no trabajar en eso? Porque estoy esperando el llamado de Dios. No te va a llamar nunca así. Anda a estudiar, anda a trabajar, y ahí en el caminar Dios te va a ir mostrando. Ni Satanás le quiere al haragán, no sé si me explico. Ni Satanás le quiere al haragán. Lo que le sirven al enemigo, hermanos, son gente muy ocupada y muy capacitada. Están en las producciones de televisión, en grandes películas, son excelentes diseñadores, no digo todo. Te digo nomás, son gente que todo el día, son gente que maneja política, leen libros. No, no subestima al enemigo, porque es el error. Subestimar al enemigo es perder la batalla. No subestimamos al enemigo, pero tampoco tememos al enemigo. Yo sé que es fuerte, mi Dios es más fuerte nomás. Y al saber que mi enemigo es fuerte, yo me preparo. Pero si yo pienso que mi enemigo no es nadie, yo no me preparo. Sí, Satanás no tiene nada que hacer contra Dios, pero sí puede hacer mucho contra nosotros si no nos preparamos. Y Él prepara a su gente. Y yo estoy seguro que Dios quiere preparar a nosotros también. Pero ¿por qué no lo hacemos? Satanás le tiene muy bien entretenido a su equipo para que justamente no piensen en sus malos caminos ni se detengan a buscar a Cristo. Están bien ellos. Venía Cristo, pero yo estoy bien. Laburo bien, tengo bien, farreo bien. Estoy bien. Les tienen en jaulas de oro, pero jaulas al fin. Mi perro Hammer está súper bien también. No le falta comida, duerme en la casa, se le baña, no le falta remedio, pero es mi perro, hermano. Me explico lo que quiero decir, no, ojalá que no haya acá ni un animalista, ¿verdad? Yo le amo a mi perrito, es más, yo le digo lo de mi primogénito lento, ¿verdad? Porque él vino antes que a los 6 meses, no, 3-4 meses de casarnos ya le adoptamos a Hammer. Pero es mi perro. Hay mucha gente que es así como un animal. Pero sí, me tiene bien, sí, pero no sos su hijo. Sos su perro. Duro, ¿verdad? Mis hijos son mi hijo. Mis hijos son herederos, pues yo no le voy a dejar herencia a Hammer. Hammer se llama mi perro, entre paréntesis. ¿Quién lo que es Hammer? Hammer se llama mi perro. Cuando Hammer se enferma, yo me entristezco y le trato de ayudar. Pero otra cosa es cuando a mi hijo le pasa eso. Yo no le pago un caldo de verdura o de pescado a mi perro. A él le doy comida balanceada, pollo. Duermen en el piso porque quieren. Mi hijo come de otra manera. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Vos quién sos? ¿Perro de Satanás o hijo de Dios? Qué duro soy, ¿verdad? Suena fuerte, ¿verdad? Pero vamos al tema otra vez. ¿No se van a asustar de mí? Yo soy un hijo de Dios, yo creo que ustedes son hijos de Dios, amén. Somos coherederos, dice la Biblia. Por eso es que podemos nosotros proyectarnos en la vida. Mi hijo van a estudiar, mi hijo van a proyectarse, van a elegir su camino. Van a tener un trabajo, van a tener amigos. Hammer va a estar siempre conmigo en mi casa. No, es que andate Hammer, le pongo una mochila, anda a recorrer el mundo, mi amor. ¿Entienden el punto, verdad? No es que Dios te da libertad para que sueñes, para que creas, para que vivas y donde estés, le sirvas en lo que Dios te llame. No todos van a ser pastores. No te vayas a preocupar de todo. Bueno, vamos a llegar a ese día. Vamos a llegar a eso. No quiero asustarte, ¿no? Cuando yo... La primera vez que, bueno, el pastor Emilio fue el primer pastor de Imagen Señor, yo feliz, yo era comerciante, empresario, está bien, yo servía en la iglesia, me apasionaba servirle a Dios, pero está ahí nomás, pastor, eso no. Después se le iba a levantar al pastor Pepi de pastor,
Y ahí mi hermano me dice, y los pastores de nuestra cobertura, bueno, Adolfo, tenemos que ya apartar de pastor. No, yo no soy pastor. Claro que vos sos pastor. No, yo no soy pastor. Hasta la PET ya me dio un carnet de pastor y le dije, poneme líder o algo así, porque yo no soy pastor. No, así no me hallas, ¿entendés la onda, no? No, no, no y no. Después se le apartó a Gustavo, a Lourdes, ahora sí, no. Y después al pastor Federico, y ahí me dijeron, ahora sí, mira. No, 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 no. Y ahí me retó, me fui a orar, y Dios me habló. Y Dios también me retó, entre paréntesis. Y bueno, Señor, hago lo que vos me pidas, pero no es que tanto quieran, ¿no? No piense que, ay, me dice pastor. Entre paréntesis, hubiera sido lindo, ¿verdad? Ahora estoy feliz porque sirvo a la gente. Pero ahí pues está el tema de la obediencia. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay veces que nosotros, no, Señor, si vos, yo siempre quise. Hay una película que se llama Todopoderoso 2. ¿Conocen esa película, verdad? Muy buena, ¿eh? Ustedes saben que los que hicieron el libreto son cristianos. Tiene muchas cosas que solamente nosotros podemos entender, así que estudiamos la palabra. En un momento dado el tipo se va manejando y le ven el retrovisor a este morocho, que este negro que era, ¿cómo se llama este actor que me encanta? Norman Friedman, me encanta. Friedman dice, a él siempre le gusta hacer este tipo de actuación y él es ateo. Ahora dice que agnóstico nomás ya, bueno, no importa. Y él hacía de Dios y él se asusta y le dice, ja, 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 le dice este Norman Friedman, no te preocupes, es el inicio de la sabiduría, dice él. Entonces, alguien que no lee la Biblia no va a entender a qué se refiere, pero ya saben a qué ver. ¿Qué es el inicio de la sabiduría? ¿Qué? El temor a Jehová. ¿Entienden? Escondidito allí los chistes. Cristian, no leo. En un momento dado, este hombre tenía que construir una barca. ¿Conocen la película, verdad? Y empieza a venir madera, a comprarse terreno, él no sabía ni de dónde, ¿verdad? Y en un momento dado había mucha madera acá y él pone un cartel de vendo y le aparece Dios, que era Norman Freeman, le dice. Construye un arca, te manda a construir un arca, pero ¿qué es un arca? Él era senador de los Estados Unidos, bla, 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 ya conocen. Y en un momento dice una frase que a mí me encanta y la actitud que cómo actúa este, dice, no, ¿y vas a construirme un arca? Le dice, no, pero yo no puedo construir porque yo tengo mis planes, yo ahora soy senador y guaja, se empieza a reír el morocho. ¿Conoces esa parte? ¡Guaja! Y en un momento dice, y se calla y le mira tus planes. Tus planes. No, pastor. No, Dios, yo voy a ser empresario. Tus planes. ¿Cuáles son tus planes? Y te ceñiré, dice el Señor, y aún lo que no quiera, eso vas a hacer, dice. Pero todavía no está todo. Entonces, pastor, ¿para qué me voy a resistir si igual voy a terminar haciendo lo que Dios quiere? Espera un ratito, vamos a llegar a eso. Llegó el momento de responder a ese llamado, hermanos. Escúcheme bien. Hoy es un momento de seguirle. De dejar lo que el viejo hombre hacía o la vieja mujer hacía y empezar a responder a su llamado de seguirlo. Estos pescadores, antes de ser pescadores, y nada más y nada menos, era Pedro, el que tiene la llave, Andrés, el gran evangelista Andrés. Jacobo y Juan escribió el Apocalipsis. Juan fue el único que no murió martirizado, ustedes saben eso. Él murió de viejo en la isla de Patmos. Ay, en la isla de Patmos, ¿vos te imaginas que es Isla Mujer en Cancún? No, hermano. Era tipo Alcatraz, era una isla donde se fue exiliado, lleno de piedra, hasta hoy existe, lógicamente. El lugar no era árido, no era precisamente lindo, él murió de viejo, él escribió Apocalipsis. Imagínate el Dream Team que ese día estaba escogiendo, el gran equipo que estaba escogiendo. Y estos hombres que hicieron, le cuestionaron, no, tiraron sus redes, dejaron sus redes y le siguieron. Y estos hombres de ser anónimos pescadores de un puerto perdido, de una colonia romana, a ser predicados hace miles de años por millones de personas, hicieron historia. Debemos de vivir para su gloria siempre. Pero entiéndame bien, hermano, no le digo que deje su trabajo para seguirlo, sino fue que Dios le llamó a hacer. No todos van a dejar para ser pastores, por eso le digo.
Estoy hablando de dejar aquello que no está bien o que no le deja seguir a Cristo. Hay cosas que ustedes hacen que a Dios no le agrada y eso le impide seguirle a Cristo. Entienda, como alguna vez dijo un pastor a quien amo mucho y respeto mucho, decía, nuestro púlpito es donde estamos parados, hermano. No es aquí nomás el púlpito, tu púlpito es tu iglesia, tu púlpito es tu facultad, tu púlpito es tu oficina, tu púlpito es tu consultorio, tu púlpito es ahí tu negocio. Es el lugar donde Dios te puso seguramente, ¿para qué? Para que hagas la diferencia. Ahí donde estamos parados, estamos llamados a conquistar hombres y mujeres para el reino de Dios. Pero no importa dónde y cómo Dios quiere que lo sigamos, solo debemos de hacerlo. Dejar a un lado el temor y hacerlo. Debemos de hacerlo así como hizo Simón, así como hizo Andrés, Jacobo y Juan, seguirlo. La gente le quiere poner condiciones a Dios. Yo quise hacer eso. No, pero Señor, yo estoy así, asá. Si yo hago esto, voy a dejar de estar así, asá. ¿Qué me ofrece? Gracias a Dios no me dio una capeté. ¿Qué me ofrece? Y así somos nosotros. Empezamos a poner costo-beneficio, la balanza. Y Dios nunca te va a pedir algo que te perjudique, hermano. Ahí donde Dios te llamó, estás siendo un servidor, una servidora de Dios. Por eso yo le digo a la gente, inviten a las personas. Vengan los viernes, los domingos, los sábados, los miércoles, los jueves. Inviten a la gente, sean evangelistas, sean discipuladores. Sirvan a Dios en donde Dios les puso. Ahí tienen que estar. Una vez le preguntaron a este jugador de fútbol, algunos van a conocerle, todavía está jugando en los Estados Unidos. El famoso jugador llegó a ser Balón de Oro, Kaká. Le conocen a Kaká, ¿verdad? Él es cristiano evangélico. Y desde chico, uno de sus testimonios es que se casa virgen, inclusive, siendo futbolista en ese ambiente es muy complicado por todas las tentaciones, la fama y todo eso. Ya le preguntaron cuál es su sueño y después la periodista dijo, bueno, es una pregunta tonta porque creo que ya lo estás viviendo. Y dice, no, le dice, mi sueño es alguna vez servirle a Dios, ser de pastor o lo que sea. Y lo que estoy viviendo ahora es solamente es una oportunidad para que cuando yo llegue a hacer eso tenga más fuerza para aplicar el evangelio, porque voy a tener recursos y voy a tener influencia. Y me va a ayudar a mí a poder predicar el evangelio a más personas. Lo que yo estoy haciendo ahora es nada más preparando la plataforma para hacer lo que Dios me llamó a hacer, que es servirle. Hoy es pastor en una iglesia en Orlando, o copastor, a la par que sigue jugando fútbol. Y donde él va a dar conferencias se llena, porque era Kaká, el jugador de fútbol Kaká, es joven, entre paréntesis, debe tener 40, 39 años. Y lógicamente, ¿qué hace? Da la gloria a Dios. Muchos piensan que dar la gloria a Dios es algo egocéntrico de Dios. Ay, Dios quiere que le demos la gloria en todo. ¿Y qué quiere? ¿Que la adoremos todo el santo día? Sí. ¿Que la alabemos? Sí. ¿Puedo pensar que alabar y adorar es solamente estar acá cantando música? Yo le adoro a Dios, le glorifico a Dios siendo un buen marido, siendo honesto. Yo adoro y glorifico a Dios viviendo una vida acorde con lo que digo, que creo. Le adoro a Dios disfrutando de mis hijos, cuidándolos. Adoro a Dios siendo lo mejor que pueda en mis estudios. Glorifico a Dios saliendo empleado del mes. Glorifico a Dios emprendiendo, creyendo, aguantando las tormentas y haciendo cada vez seguramente de bendición a otras personas. Es una manera de glorificar a Dios. Entonces, cuando Dios te dice glorifica mi nombre, está diciendo hace bien, honrame. Es como los padres cuando un niño o una niña se va, pasa más con las madres y se va de repente desarreglado. Pasa con nosotros los maridos. Yo sigo por mí ando en zapatillas y short todo el día. Porque yo me crié en el mercado, no sé si me explico. El pastor Emilio también, ustedes vienen así en 3 semanas y no andan en sandalia con vaquero para disimular y tenemos nuestro saco por ahí. Mi otro hermano sí que es peor, con ropa rota y eso anda. Y no somos gente, pues no nos gusta así, somos cachafas, no, queremos estar cómodos nomás, no sé si me explico. Estamos bañados. ¿Y por qué nos vestimos así? Gracias a mi esposa. ¿Qué van a decir de mí y Laura? ¿Y qué me van a decir vos si yo soy Adolfo? No, pues todos saben que vos sos mi marido. Entonces ya nos miran como criatura, no sé si me explico. Tráeme tu remera, está arrugada.
Los hombres me van a entender, ¿verdad? 50 años y tu mamá de 80 todavía te quiere planchar la ropa y eso de repente. Porque ¿qué van a decir de ella? ¿O no? Y nuestro hijo, portate bien. ¿Qué van a decir de mí? Muy parecido a Dios. Vos honrás el nombre de Dios o avergonzás su nombre. La Biblia dice, por causa de ustedes, mi nombre es avergonzado, dice el Señor. Porque Dios no tiene nada de que avergonzarse. Nada hizo mal. Pero ¿por qué muchos no buscan de Dios? Porque muchas veces sus seguidores tienen tan mal testimonio que no le inspira a otros a seguir a Cristo. Pero después está ese caso de este señor y de otros más que yo te digo, wow, durante años vimos su comportamiento, vimos que genuinamente cambió y queremos conocerle a Dios. Nuevamente, ese hombre, con solamente cambiar su manera de ser, antes era un iracundo y hoy era una persona más mansa, ya glorificó a Dios y le trajo a gente a la iglesia. Es una forma de glorificar a Dios. Glorificar a Dios es vivir. Vivir una vida en santidad. Ay, qué aburrido. Yo trato de hacer bien las cosas, hermano. Pues yo paso bien. Cuando salgo con mi amigo me divierto. Comemos rico, nos reímos. Algunas veces nos va la onda, ¿verdad? Pero somos amigos, ¿verdad? Y no hay ni una sola cerveza. Yo veo cómo se ríen, cómo gritan y eso. Y imagínate si tomaban, decía. Y lo más lindo de todo es que llegamos a nuestra casa sin ningún olor a cerveza, sí con mucho olor a asado, a carbón. Al día siguiente nos acordamos de todo lo que dijimos. Da gusto hacer bien las cosas, hermano. Si te olvidas el celular en tu casa, no hay problema. Atendé mi llamada, mi amor. El que nada debe. Eso tiene que estar en la Biblia. Pero si lo está en la Biblia, lento eso, así más o menos. Hay muchachos que agarran y en Coronel Oviedo viajando a Ciudad del Este se enteran que se olvidó su celular y vuelven. Tengo que recibir llamadas importantes. No vaya que atender mi teléfono, apágalo si es posible. Glorifiquen a Dios con su estilo de vida también, hermano. Vamos a continuar. Dios nos llama a seguirlo, pero a hacerlo en santidad, a esforzarnos, a trabajar. Que nos forcemos y trabajemos en pos del reino de Dios según el don y el talento que nos dio. Fíjense cómo le dice a ellos que vayan y sigan y pesquen hombres. Usa la palabra pesquen, habló su idioma. Harían lo mismo, pescar, pero ahora para la gloria de Dios. Y la presa no sería simplemente un pescado o un pez, sería un hombre, un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Y acá viene. Dios siempre te desafía a mucho más. Yo no quiero que dejes de hacer lo que haces, pero lo que yo quiero que hagas ahora es que hagas algo que tenga eco en la eternidad, que realmente tenga un impacto en generaciones, que deje un legado. Yo no quiero que vos, Pedro, deje de pescar, ni Andrés deje de pescar, ni Juan, ni Jacobo. Yo quiero que sigan haciéndolo, pero ahora van a ser hombres, no peces. Vamos a llevarle a la eternidad, no a un plato. Siempre nosotros pensamos en más que vencedores, cómo desarrollamos el potencial en los demás. Por eso que voy a llamar más que vencedores y decir, ¿tienen curso de matrimonio? Tenemos. ¿Algo para los adictos? Hay. ¿Y tema de los niños? Tenemos. ¿Música? Hay. Tengo una idea para hacer un... cápsula, tenemos. Acá gente tenemos nosotros. No es coincidencia, hermanos. Oramos, tenemos el favor de Dios, su gracia. Pero acá no es coincidencia. Nosotros tenemos en el departamento de comunicación funcionarios a tiempo completo que son editores, community manager, diseñadores, camarógrafos profesionales. Todos son gente de fe que se preparó en eso. Y dijo, ¿y ahora qué hago? Publicidad de un cigarrillo, de una... ropa interior, un bronceado y firmar a la chica. Vení. Vamos a tu don y talento para la gloria de Dios y dignamente puedas vivir también. Porque por algo Dios te hizo y te dio ese talento de creatividad. Te estamos a desarrollar y ver el potencial de cada uno.
en la área administrativa, en la música, que Dios te dio, y eso vamos a volcarle para la gloria de Dios. Vas a hacer lo que te gusta hacer, pero para la gloria de Dios. ¿Qué Dios te dio a vos? Y empezar a desarrollar y ponerle a su disposición, no para la iglesia, sino en donde Dios te llame. Yo soy empresario, ¿cómo puedes hacer para la gloria de Dios? Abrí grupos en tu empresa. Tengo un amigo empresario, tiene 3.200 empleados. Es la iglesia más grande de Paraguay, pero no es una iglesia. Todos los lunes devocionales, con toda la iglesia, con todos los empleados, sean o no cristianos, no importa, es las reglas. Tiene más gente que nosotros. Y le predica y la gente se salva, los matrimonios son restaurados, gente se convierte a Cristo, a nadie lo obliga. Pero predica el evangelio. ¿Qué tiene de malo? Una charla. ¿Qué Dios te dio en tus manos? No hace falta que todos sean pastores. Gloria a Dios si te llamó a ser pastor. Gloria a Dios si te llamó a ser maestro, evangelista. Gloria a Dios. Pero no necesariamente es ahí nomás donde Dios te puede usar. Si quizás Dios te preparó en eso que te gusta a vos para usarte ahí mismo donde Dios te llama. ¿Qué es eso? Nos ama así. Dios nos ama tal cual somos, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar así. ¿Entiendes, verdad? Dios nos ama así como sos, pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Quiere que te vaya transformando cada día a ser mejor, mejor persona, vivir otro nivel de vida, no en el sentido económico ni nada de eso. Estoy hablando en el sentido espiritual y eso. Lógico, si Dios te quiere dar lo económico, bienvenido, pero es para su gloria. Y si Dios te quiere dejar así, pero tu nivel espiritual no depende de cuánto tengas en el bolsillo, depende de lo que tengas en el corazón. Y te puedo dar ejemplo. Pablo decía: yo sé lo que es vivir en la pobreza y en la abundancia. Yo sé lo que está saciado como pasar hambre. Yo sé, y no importa cuál sea mi situación, nadie me podrá separar del amor en Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, hagan eso. Servimos a Dios sirviéndole a los demás. Hombre, si yo le sirvo a Dios en lo que hago, pero no evito lo tratar con la gente porque me molesta. Entonces algo no anda bien, hermano. Porque la única forma de servirle a Dios es sirviéndole a los que Él ama. Y Dios vino a morir por las almas. Yo también tuve ese conflicto, hermano. Es difícil trabajar con la gente, sinceramente les digo. Ya saben ya, ¿verdad? No hace falta que les diga. En el tema pastoral no me quejo. Yo hago todo para la gloria de Dios, los pastores también. Pero le puede ayudar 100 veces. Una le fallaste y ya soy el peor del mundo. Normal, pero lo hacemos para la gloria de Dios y a Dios le agrada. Y si Dios te sonríe, ¿qué importa lo que los demás digan? Vos servías a los demás. Estuve enfermo, ¿conocen, verdad? Estuve en la cárcel. ¿Cuándo, Señor? Cuando ese prójimo estaba así y no me visitaste, y no me asististe, y no me diste comer, y no me abrigaste, lo estás haciendo conmigo. ¿Querés servirle a Dios? Servir a la gente. Servir a la gente. Pero no tengo nada, tenés tiempo, por ejemplo. Y el tiempo vale más que cualquier cosa. Tener una palabra, tener un oído, tener un hombro donde pueda llorar. Ya es mucho. Así que, y con esto voy a ir terminando porque quiero que venga el ministerio de alabanza ahora. Parece que fue corto el mensaje, pero estoy hace 50 minutos hablando. Más de una cabeza o un ojo cerrado me está diciendo ya llegó la hora. No, les digo nomás ahí por el temporizador. Es el momento hoy de renunciar. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. El llamado de Dios significa muchas veces renuncias. Las renuncias muchas veces no son fáciles, no da gusto. Hay veces que Dios nos llama a renunciar a cosas que creemos que son buenas. Y a veces nos llama a renunciar a cosas malas, pero aún así cuesta. Dios nos llama a renunciar, hermanos. Pero lo que sí sé es que debemos de renunciar es a las cosas que sabemos que a Cristo no le agradan.
Mientras le explico esta situación, quiero subir los músicos, vamos a orar y a orar. ¿Cómo es eso? ¿Por qué renuncia? Hay gente que no le sirve a Dios porque no está dispuesto a renunciar a esto que esa persona sabe le quita autoridad para servirle. ¿Me explico, verdad? Yo no puedo hacer eso porque todavía estoy con esto. Todavía sigo en esto. Todavía hago este tipo de cosas. Por lo tanto, no puedo servirle a Dios y estás pecando. Estás pecando por hacer algo que sabes que a Dios no le agrada. Y estás pecando porque no estás sirviéndole a Él y bendiciendo. Hay dos tipos de pecado. Escúcheme bien, hermano. Está el pecado de acción y el pecado de omisión. El pecado de acción es el mal que hacemos y a Dios no le agrada. Mentir, robar, ya saben. Y está el pecado de omisión, que es lo bueno que podemos hacer y no lo hacemos. Omitir. Pero muchas veces van hilados porque por culpa de lo que hago mal, me llena de culpa, me llena de complejo, me llena de cosas que me impiden hacer lo bueno que sí puedo por culpa de esto que está mal. Entonces va a implicar que renuncies a lo que está mal para vos y te impide llevar a hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Hasta cuándo? Hay gente que ya tendría que ser líder de matrimonio, pero no paran de pelearse. Y por pequeñeces. Y en vez de estar ya siendo de bendición, en vez de estar ayudándole al matrimonio que sí tienen problemas realmente complicados, todavía estamos postergando algo por culpa de esos pecados que tenemos ahí, de carácter, por ejemplo. ¿Hasta cuándo? Tenemos que renunciar, hermano, al egoísmo, por ejemplo. Tenemos que renunciar al vivir como yo quiero, sin importarme los demás. A ese tipo de cosas debemos renunciar. ¿Está mal lo que te estoy planteando? ¿Es malo lo que te digo? No, ¿verdad? ¿Y por qué seguir haciendo así? La pregunta final es esta. ¿Dejarías en serio todo por atender el llamado de Cristo en tu vida y seguirlo? Si Cristo hoy entra, y estoy seguro que está aquí, siempre está aquí, y te dice, sígueme, ¿vas a dejar lo que estás haciendo para seguirle sin cuestionarle? ¿Vas a dejar lo malo primero? Y hasta muchas veces cosas buenas, voy a pensar, yo era un comerciante, yo no veía algo malo en eso. Más, gracias a lo que yo hacía ahí, tenía recursos para ayudar a hacer cosas. Pero, ¿qué pasó? Dios me llamó a renunciarlo porque no era lo que Dios quería. Pero era lo que yo quería, pero tuve que dar ese paso de fe. No digo que es tu caso, hermano. No digo que es tu caso. Pero estás dispuesto a escuchar el llamado de Dios, a renunciar a aquello y seguirle y servirle. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Porque Dios también es así. Te haré pescadores de hombres. Vamos a hacer historia, vamos a dejar un legado, vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Ustedes quieren que su vida pase por pasar o quieren dejar huellas profundas en el corazón y en las mentes y en las vidas de otros? ¿A quién están siendo ustedes de bendición para la gloria de Dios? Tienen que ser de bendición, hermanos. Y voy a orar ahora con ustedes. Porque hoy yo sé que Dios le está hablando a muchos. Dios le llamó a muchos de ustedes. ¿Ustedes saben eso? Muchas veces ya te llamó. Me voy a mirar a otro lado, luego, para que no vea que le estoy mirando a alguien. Dios te llamó demasiadas veces. Y muchas veces le aplicaste el desentendido, el ñembotabu. Y quizás hoy te está diciendo, última vez que te llamo. ¿Me vas a seguir o no? Porque si vos no querés, voy a reclutar a otro. Cuando el profeta le dice, soy el único que queda, Dios le dijo, no, mentira, le dice, hay 7000 más haciendo calentamiento ahí, si es que vos no querés hacer lo que yo te mando. Pero a vos te quiero usar, le dice, así que vas a salir de esas cuevas. Dios te está llamando, te llamó, te habló a través de alguien, a través de su palabra, en una prédica, te habló en un sueño, algo te dijo alguna vez y dijiste, voy a hacer, pero después no hiciste nada. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Cuándo va a ser la última vez que Dios te hable y después te diga,
Yo creo que hoy un Dios, Dios es un Dios de oportunidades, pero no abuses. ¿Cuándo vas a recibir su llamado? ¿Cuándo te vas a poner la pila en serio? ¿Cuándo vas a dejar cíclicamente de apartarte, caer, volver, apartarte, caer, volver, apartarte, caer, volver, y vas a estar firme y constante en la fe para poder ser usado por Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No puede ser hoy el día. No puede ser hoy el día de la inflexión, del quiebre, donde en serio ya digas, basta, voy a empezar a caminar en lo que Dios quiere. Hoy no puede ser ese día. Yo quiero que sea este día hoy. ¿Quién quiere que hoy sea ese día? Amén, hermano.